Bienvenidos a Tres Museos. Le damos la más cordial bienvenida al público presente, a la gente que está a través de las redes, en Facebook Live, a través de Radio UDEM y a través de Tres Museos. Hoy continuamos con el ciclo al aire, desde Nuevo León, centenario de radio en México, 1921-2021. Esta mesa del día de hoy, estamos acompañados por un legado de pioneros, la familia radiofónica. Me permito presentar por orden alfabético a Eduardo Alvarado Ginesi, con gran historia. Su padre estuvo en radio, en televisión, y su tío Raúl Alvarado Ortiz fue otro de los pilares de la radio en nuestro querido Monterrey. Bienvenido. Muchas gracias. Sergio Becerra Pesina, nacido fuera de la ciudad, pero que toda la vida ha estado aquí, donde el legado, las raíces de su vida radiofónica han sido con su señor padre, locutor, comentarista, cronista, concesionario de radio de amplitud modulada y de onda corta, y uno de los hombres importantes en la sección naranjera. Sergio Becerra también fue productor de discos y además ahorita todavía está en Radio UDEM 90.5. También nos acompaña Humberto Covarrubias Gómez, su abuelo Mario Fernández, el ojo de vidrio. Su padre, Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga, es uno de los hombres que continúa activo al aire los 7 días de la semana a través de Radio Fórmula. Él nos contará también su historia. También con nosotros, Enrique González Cantú, el hombre que su padre fue ingeniero de Constantino de Tárnava para apoyar los mantenimientos de la XEH. También con gran carrera radiofónica y en los 70s uno de los pilares de la música en inglés en este centenario de la radio. Finalmente, con nosotros, Adrián René Peña Herrera. Su padre trabajó en la XEH, fue locutor en 1938 de esta estación, la estación de Constantino de Tárnava, el pionero de la radio desde Monterrey para el mundo. Y él también nos platicará su historia. Sean todos bienvenidos. Gracias. Eduardo. Muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí en esta reunión, pues hablando un poquito de la historia de la radio, que efectivamente acaban de celebrarse los 100 años de la primera transmisión que se hizo, gracias al ingeniero Constantino de Tárnava, que bueno, yo no tuve la suerte de conocerle, porque pues él murió mucho antes de que yo naciera, y mi padre sí me platicaba mucho de él, porque pues mi padre comenzó a los 15 años de edad en esa famosa estación Radio Tárnava, y pues luego donde nace la XCH. Entonces pues bueno, ya traemos ahí en la sangre sobre todo el cariño, sobre todo de la radio, ¿verdad? Que es un medio de comunicación muy importante. Y luego viene la televisión, pero pues bueno, la radio tiene su lugar muy especial, y por eso estos 100 años creo que deben de celebrarse y celebrarse en grande. Muchas gracias. ¿Tu carrera la iniciaste en radio también? Efectivamente, en 1974 tuve la oportunidad de, pues primeramente, ya de estudiante del Colegio de Periodismo, me da la oportunidad mi padre en un programa que tenía que se llamaba El Pulso de la Ciudad, con mucho auditorio, sobre todo porque le antecedía un programa de mucho auditorio, mucha audiencia, que era La Tremenda Corte con Ananina y Tres Patines. Entonces nos dejaban en lo que llamamos nosotros el carriobe, pues muy buen público que seguía con nosotros a través de este programa. Era un programa de análisis periodístico, de información de última hora, de pues comentarios que se daban ahí al momento. Y recuerdo que pues fue una oportunidad porque él no quería que yo me metiera en este medio, lo veía muy difícil, un medio que también decía no se paga muy bien, va a ser muy difícil. Y a mí me orientó a estudiar la carrera de sociólogo, pero yo me salí sin su permiso de la carrera cuando vi en una publicación que hizo la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, invitando a los jóvenes que estudiaran periodismo. Ahí fue donde me metí, y ya cuando ya tenía un año me dijo, oye, ¿cómo vas en la escuela? Él pensaba que todavía estaba estudiando sociología. Y le dije, pues bien, te tengo dos noticias.
Una que pues me está yendo muy bien y la otra que no estoy estudiando lo que tú me dijiste, ¿verdad? Porque él me había aconsejado estudiar la carrera de sociólogo y no tuvo nada más que doblar las manos e invitarme a este programa. En ese programa, pues bueno, hay uno de aprendiz, porque pues estaba uno de aprendiz. Un día le dijo a Jacobo Zaludowski que había un curso de actualización de los corresponsales. Él por muchos años fue corresponsal del noticiario 24 horas, de allá de Televisa México, y se tuvo que ir. Entonces me dijo, ¿te vas a quedar solo? Le dije, ¿cómo que me voy a quedar solo? Le digo, no puedo, yo no puedo solo. Él hacía pues comentarios improvisados y de todo. Y me dijo, pues invita a compañeros, ándale, que estén contigo, pues no, que muy periodista, me dijo. Entonces, yo estudiaba de noche y fue cuando invité a mis compañeros de ahí de la facultad, del colegio, y la primera que levantó la mano y otra chica fue María Julia Lafuente. María Julia Lafuente, nos vinimos, entonces, nada más ellas dos estaban ahí conmigo. Claro, pues metiendo errores y todo, ¿no? Pero tuvimos dos grandes maestros que les debemos mucho, don Miguel Portugal Chávez, que en paz descanse, y Homero López Ortiz, que estaban de redactores de la XFB Radio. Era de emisoras incorporadas, donde estaba la XH, la XFB, y bueno, pues ahí empezamos, como se dice, a trastabillarle ahí al micrófono y todo. Y un día, en ese momento que estábamos ahí, que papá estaba allá en México, se me ocurre porque había una nota en el periódico El Norte que nomás decían amenaza con aumentar el precio del kilo de tortilla. Y yo dije, pero no dice cuánto, no dice ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Eran las bases de la redacción de una nota periodística. Entonces averiguamos que pues, la Delegación de Comercio era la que estaba pues, estudiando la posibilidad de aumentar el kilo de la tortilla. Dije, vamos a hablar, me voy con el operador, cuando no se hacía eso, porque no se hacía, de meter llamadas al aire. Y le digo, oye, ¿podemos meter una llamada al aire? Sí, claro. Empezó ahí a cambiar las clavijas y entonces ya me comunico. Desde luego apoyándome en el peso que tenía el programa con mi padre y hablo con el ingeniero Nicolás Treviño Navarro. Empiezo ahí a sacarle la información, ya me dijo cuánto, por qué, que Porfirio Garza Rojas, que era el que cabezaba ahí la asociación de tortilleros de la masa y la tortilla, pues estaba insistiendo en que se aumentara y todo. Y en eso entra el gerente de la estación, el señor José Luis Alcántara, que en paz descanse, y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo ustedes televisión en radio? Le digo, señor, la radio es instantánea. La radio no nos basamos en una película para poder transmitir una información, es el momento. Entonces, pues nos quedamos ahí porque ya que regresa papá, me dice, oye, fíjate que me dicen que tuviste muy buen público, tuviste muy bueno, porque empezaron las llamadas de las señoras, quejándose con la situación del aumento del precio del kilo de la tortilla, además de otros insumos de la canasta básica, y donde se nos ocurre a mí y a María Julia irle a pedir aumento. ¿Y saben qué fue lo que me dijo? Me dijo, mira muchacho, te estamos pagando por aprender. Y sí, pues realmente sí entendimos nosotros que estábamos aprendiendo, sin embargo estábamos tratando de hacer una nueva radio, más dinámica, más actual, pues más juvenil sobre todo. Entonces logramos hacerlo porque ya pues nos hicimos de un jingle donde el señor, creo que era Urquiza, aquel que hacía los jingles, recuerdo uno muy popular de a mí me adoran las chicas, cuando sí, ¿qué decía? Sí. Si en la chamba me va bien porque uso camisas Richard, que visten a todo tren. Entonces el señor me ayudó a hacer un jingle en donde metíamos el silbato de fundidora, metíamos ruidos de coches con efectos, desde luego, porque todavía nos alcanzó en ese tiempo a recurrir a los efectos que se hacían en las radionovelas. Veíamos, y eso le aprendimos muchísimo, al Bate Calderón, donde estaba con la máquina escribiendo el siguiente capítulo de la radionovela. Y yo lo que me pregunto hoy en día, ¿por qué no hay eso hoy? Eso no lo hay, los guionistas, los escritores en la radio, ha cambiado muchísimo, que no sé si se vaya a tratar esto, pero realmente sí es preocupante,
son contadas las estaciones de radio que aportan contenidos y que lamentablemente pues se perdió todo eso. Ha cambiado mucho, por desgracia, y eso lo platicaremos más adelante. Sergio Becerra Pesina. ¿Te podrías hacer cargo de una semblanza de mi familia, porque tú nos conoces mejor? Y luego yo hacer un recorrido en lo afortunado que he sido en conocer a tanta familia radiofónica a través de mis años. Quiero decirles que Sergio Becerra Pesina creció en una familia radiofónica. Su padre, como lo dije, locutor, comentarista, cronista, con las licencias habidas y por haber que establecían ese certificado, tuvo la suerte de ser radiodifusor en Miguel Alemán. Ahí tuvo una estación, la XCWD. Él estuvo ahí trabajando, haciendo su esfuerzo para después seguir viajando. Era un hombre que viajaba a diferentes ciudades, estuvo en Matamoros, Tamaulipas, estuvo en la XCAM, que fue la primera estación de Matamoros y la séptima en la República Mexicana. Cabe mencionar que don Marcelo Becerra González, además de eso, era muy emprendedor. Y entonces pasó a ser un personaje importante dentro de la radio de onda corta. Él funda la XEUJ, allá en La Naranjera, en Linares, haciendo un esfuerzo muy grande donde llegaba a todo el mundo, lo que ahora es el internet. Ahora, para llegar al mundo, tenemos redes sociales y llegamos con estaciones emuladas en las redes, pero en aquella ocasión la onda corta era lo que se seguía después de la AM y la frecuencia modulada, que no era tan apreciada en aquel momento. Bueno. Su tío, hermano de don Marcelo, también importante, el tío Win, como le decíamos, él es Winston Eduardo Becerra González, fue un locutor que conocí también, muy especial, tenía mucha gracia, era un gran locutor, tenía una gran voz, y la primera vez que yo lo platiqué con él, cuando trabajábamos en la XCACH 1590, llega y nos dice: ¿hay algo que grabar? Porque hoy amanecí con mucha voz. Si hay algo que grabar, aquí estoy. Y así lo conocí, fue un hombre muy importante. Para mi suerte, ahí también trabajaba Araceli Becerra, Chely, como operadora en esa estación. Posteriormente, Marcelo Becerra, hijo, fue que llegó a Matamoros. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él ahí. Nos lo robamos de la competencia, vilmente. Y posteriormente llegó Joel Becerra Pesina también a Matamoros. Con Marcelo trabajé en Dallas Fort Worth en dos ocasiones y regresamos a Matamoros. Esto es parte de lo que puedo decir de Sergio Becerra, un amigo que desde 1977 hemos compartido la radio y a través de 44 años el destino nos tiene juntos todavía. Yo puedo seguir. Primero quisiera destacar el papel de mi madre, que siempre se me olvida, porque mi padre y ella se conocieron en Monclova, Coahuila, y mi madre trabajaba en radio. Y siempre le he quitado el crédito de que era la que redactaba los escritos para tramitar una estación de radio, para contestar todo. Y de ahí nació, obviamente, podrán suponer, mi amor por la radio y mis primeros pasos. Y mis primeros recuerdos son en la región carbonífera, entre Sabinas, Agujita y Rosita, que fue donde se desplazaba papá. Son mis primeros recuerdos de radio. Ahí conocí a gente muy importante, con gran trayectoria radiofónica. Y pasa el tiempo y quisiera contarles sobre la llegada a Monterrey. Yo entro al grupo Radio Alegría con la familia Estrada. Tuve la fortuna de trabajar con don Gonzalo cuando estaba con toda la energía, toda la dinámica radiofónica, con Alberto, con Chalillo, con Chalo, y ahí inició una relación hasta el final de sus días con el ingeniero Enrique González, padre de nuestro amigo Enrique, porque yo trabajaba en grabaciones y don Enrique, su oficina de ingeniería la tenía enfrente,
Entonces, nos contábamos, además de muchos chistes, pues muchas vivencias de la cuestión de la radio, y lo recuerdo perfecto, siempre probando las paredes. Ahí mismo, en el Grupo Radio Alegría, conozco a Pedro Arturo Ortiz, quisiera destacarlo como una familia, Pedro Arturo Ortiz Villalobos, su familia radiofónica, con Pedro Humberto, su padre, y Pedro Humberto, hijo. Con Pedro agradezco tantas orientaciones en esa juventud en que uno pensaba que el trabajo era esto y me impulsó mucho a estudiar. Cuando en ese tiempo, también quiero destacar que tuve la oportunidad de trabajar con la familia Contreras. No sé si lo recuerdan ustedes como locutores a Chuy, a Fernando y actualmente Kazán, el hijo de Fernando que sigue activo y conserva muchas de sus virtudes de su padre. Leonardo González, con tantas anécdotas en el micrófono y en cabina, tendría que escribir un libro sobre todo las anécdotas con Leonardo, hijo de un trabajador de la radio. Ahí conozco a Lacho Pedraza, aunque era amigo de mi padre, empezamos a tratarnos ya como profesionales y amigos en Radio Alegría. Con el tiempo me traslado a lo que es la organización Estrellas de Oro. Ahí conozco ya conocí a Rogelio García Rangel en Radio Alegría. Cuando regreso y estoy en casa de Pablo, le escucho en la TKR, le llamo y me dice que si conozco a Raúl Alvarado Ortiz. Y dije, claro que sí, pues somos amigos. Le hablo a Raúl, me dice, ¿qué anda haciendo, huerquillo? Y digo, pues acabo de regresar de Piedras Negras. Y me dice, véngase para acá el lunes. Y empiezo a trabajar ahí con el apreciadísimo tío de Eduardo, pero de verdad, una amistad muy entrañable. Y Rogelio García Rangel es hijo de don Rogelio García Frías, uno de los noticieristas con más cristalina voz. Era siempre un placer escuchar las noticias en su voz. Al mismo tiempo, conozco a Domingo García Carrera, otra de las familias radiofónicas, donde Domingo sigue trabajando ahí. Pablo Carranza y yo establecemos un estudio, empezamos a conocer gente de los locutores que aparte eran amigos, amistades de mi padre, que grabábamos con ellos frecuentemente. Especialmente me acuerdo del señor Alfonso Herrera, de Mario Agredano y de Gustavo. Cada lunes Gustavo Agredano Brambila iniciaba conmigo tomando un café. Y eso es de los recuerdos más gratos. Quisiera también recordar a la familia Martínez Oseguera, don Mario en noticias, Eliud en la música, en la programación. Y hubo eventos en el 73 muy importantes, la muerte de don Eugenio, que me tocó recibir la llamada de Raúl diciéndome, acaban de matar a don Eugenio. Y yo le digo, ¿estás seguro? Y me dice, lo estoy viendo, estoy en el hospital. Comunícame con don Mario. Y yo fui con don Mario. Entonces, rápidamente nada más las menciones de a Rómulo Lozano, la Tucita, con los que trabajamos, Alberto Llanas, Edgardo, nos conocimos casi niños. Y pues le quedan muchos en el tintero, por mencionar algunos locutores, Enrique Benavides, la genialidad y la intensidad andando, actualmente Tomás Valdés, Jesse Ornelas. Y quisiera cerrar con algo para mí muy importante. En Radio DM estamos trabajando, como se podrán dar cuenta, he tenido trato con muchos locutores, con muchas cualidades, esa voz, pero yo estoy orgulloso de que en Radio UDEM trabajar realmente con un programa de inclusión. Tres muchachos con síndrome Down, para mí representa el radio inclusivo. Y a eso es lo que aspiramos. Muchas gracias, Sergio.
un recorrido por el legado de pioneros que no están aquí con nosotros, pero que Sergio ha conocido muy de cerca. Con nosotros, Humberto Covarrubias Gómez. Como dije, su abuelo, Mario Fernández, el Ojo de Vidrio, su padre, actualmente locutor 7 días a la semana a través de Radio Fórmula. Pero Humberto ha logrado hacer su camino en la radio, individualmente y sin apoyo más que de corazón de su padre, porque él tiene todo el amor y la pasión que necesitamos para estar en este bendito medio. Gracias, gracias Toño, gracias a todos nuestros compañeros que están aquí, a la gente que vino el día de hoy aquí al Museo del Noreste y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Pues una historia que contar realmente el día de hoy en el marco de los 100 años de la primera transmisión de radio por Constantino de Tárnava. Pues yo quiero hacer una historia de 98 años, tratar de resumirla lo más que se pueda. ¿Por qué 98? Porque todo inicia el 12 de agosto de 1923, es la fecha en la que nace mi abuelo, Humberto Covarrubias Ortiz, Mario Fernández para la raza, ¿no? Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. Él nace en aquel entonces, la radio tenía prácticamente, estaba por cumplir apenas 2 años, ¿no?, de haber surgido aquí en Monterrey. Nace en Monterrey, aunque su familia es de Saltillo, ¿sí? Su padre, don Adolfo Covarrubias, se dedica al tema de los ferrocarriles y pues en esas andanzas nace mi abuelo aquí en Monterrey. Pero la familia es de allá, de Saltillo. La primera estación en la que participó mi abuelo fue la KS, la XCKS de Saltillo, en donde él fue a cantar siendo niño. De acuerdo a lo que me platica mi padre, mi abuelo empieza cantando por ahí de los 6, 7 años, estamos hablando antes de los 30 más o menos, cantando en esa estación de radio. Alrededor de los 15, 16 decide irse a la Ciudad de México, en donde allá busca oportunidades como cantante. Él realmente no pretendía ser locutor, él quería cantar. Entonces se va a la Ciudad de México en la adolescencia, empieza a tratar de andar para acá y para allá y logra empezar a cantar poco a poco. No le va como él quería, así que tiene un llamado en Monterrey, viene a Monterrey donde pues se le abre la oportunidad de cantar en la XCT y empieza a cantar. Bueno, empieza a cantar primero en el Casino Monterrey y de ahí pues la oportunidad de ir a la radio. Y entonces es donde él arranca su carrera en la radio, pero como cantante. Estando cantando, él le dan la oportunidad de ser locutor de cabina, sería ya la primera actividad ahora sí como locutor, sería como locutor de cabina. De ahí se abre la oportunidad en la crónica deportiva, en donde él empieza a narrar béisbol, también narró fútbol, fue incluso a Estados Unidos, a Atlanta, a narrar box. Ahí hay una anécdota muy interesante porque le dieron los viáticos y en el cheque decía Mario Fernández, no se lo querían cambiar, tuvo que hablar toda una peripecia para que le mandaran dinero, porque su nombre real en sus tarjetas era Humberto Covarrubias Ortiz, ¿no? Pero le pusieron Mario Fernández en el cheque y pues se la complicaron. Y bueno, pues narró cualquier cantidad de deportes y el tema de las radionovelas viene por ahí de finales de los 50, de la pluma del bate don Rosendo Cañas. Él arranca con algunas de las radionovelas, la más conocida por mucha gente es Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio, en donde da personaje a este bandolero, ¿no?, a este bandido, que mucha gente, lo publiqué en una página que se llama Monterrey Antiguo, un saludo a toda la gente que sigue esa página, y ha sido increíble la cantidad de personas que han contado, no solo de Monterrey, de otras ciudades del país, incluso fuera del país, que dicen, nunca había visto al Ojo de Vidrio, solo lo escuchaba con mi abuelita, con mi mamá, yo lo escuchaba cuando era niño, cuando era niña, y ahora muy emocionados porque subí unas fotografías de mi abuelo y dice, finalmente conozco al Ojo de Vidrio. Y bueno, pues esa es la anécdota. En el caso de mi abuelita, ellos se conocieron, mi abuelita venía de la FB, donde había estado declamando, se la llevan a la XCT y ahí conoció a mi abuelo. Y de conocerse, se casan y nació mi papá. Y ahí pasó a la siguiente parte de la generación, de la dinastía, ¿no?, de los Covarrubias, que es el licenciado Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga, que es mi papá. Él, pues como él dice, yo nací de la radio, efectivamente, porque mis abuelos se conocieron en la XCT, en aquellas radionovelas. De hecho, creo que es un programa que se llamaba Mujer, ¿verdad?, si no me equivoco. Aquí está mi mamá, que no me dejará mentir. Y bueno, en ese programa, mi abuelo cantaba, mi abuelita declamaba, se conocen, y bueno, nace mi papá, mi tía Patty, mi tío Ángel.
Y mi papá, bueno, pues él, hablando de su carrera en los micrófonos, él no pretendía ser locutor igual. De hecho, mi abuelito le decía, tú debes de ser abogado. Entonces, mi papá estaba estudiando la preparatoria, ya era maestro normalista. Estamos hablando de principios de los 70s. Y por ahí de 1971, él me cuenta que fue un día por mi abuelo para invitarlo a comer y se encontró al maestro Juan Peña, al papá de Adrián Peña aquí a mi izquierda, y le dice, ¿usted qué anda haciendo aquí? Le dice el maestro Juan Peña, y dice, no, vengo por mi papá. ¿Y quién es su papá? Bueno, pues Mario Fernández. Ah, mire, muy bien, oye, tiene buena voz. Y literal dice mi papá que lo empujó. En aquel entonces, estamos hablando de XCT y XCJM, pertenecían a la cervecería Cuauhtémoc y estaban en 15 de Mayo y Suazua, donde ahora está la Macroplaza, aquí justamente en esta zona, no donde están ahora. Y entonces, en ese entonces, el maestro Juan Peña programaba la estación JM, que era Radio Moderna. Le dice, pásele a dar la hora y la temperatura. No, yo de esto no sé. Bueno, pues lo pasa, da la hora y la temperatura, y de ahí una carrera que ha durado ya 50 años. Le dan la licencia a mi papá en el año de 1972, y desde entonces, pues prácticamente ha cubierto todas las áreas posibles dentro de la radio, locutor de cabina, narrador de diferentes deportes, periodista, y actualmente, como decías, Toño, pues está en Radio Fórmula Monterrey todos los días, de lunes a domingo a las 4 de la tarde, con programas como Café Político y pues los fines de semana hace música, que es lo que le gusta, ¿no? Los programas musicales como locutor de cabina. Bueno, y de ahí paso con un servidor. Bueno, yo nací el 5 de marzo de 1975 y para 1981, antes mi papá me llevaba a los estudios de la XCT y de… Estamos en tiempo, ¿verdad? Sí. De la XCT y de la JM. Yo recuerdo incluso el teatro estudio de la XCT. Tendría yo alrededor de unos 4 años, me tocó. Y luego cuando se cambian ya a Paricutini 2 de abril, que son adquiridas estas dos estaciones por el grupo que se estaba formando, la organización Estrellas de Oro. Entonces ahí es donde mi padre me lleva, ya estando en Paricutini 2 de abril, y me dice, oye, vamos a hacer un programa. Y yo, ¿cómo un programa? Yo era un niño de 6 años. Sí, mira, es un programa los sábados, se llama La Hora de los Niños, 9 de la mañana, 9:30, ¿verdad? Más o menos era por ahí. Y dice, tú vas a presentar canciones. Y dije, bueno, pues en Radio Fantasía. Ya entonces era Radio Fantasía, la misma que fue Radio Moderna se convierte en Radio Fantasía. Para ese entonces la programaba el señor Pepe León Ramos, a quien también le mandamos un saludo. Y ahí estaba Nick Zamora, por supuesto mi papá, y mi padrino Edmundo Lascano, eran de los locutores base de esa estación. Y los sábados, ahí arranco yo de alguna manera hace 40 años mi carrera en los micrófonos como locutor infantil en Radio Fantasía, presentando a menudo Timbiriche, Enrique Llana, los grupos y artistas infantiles del momento. Después de ahí me fui al Canal 8 de Imevisión, también hice un casting para un programa que había que se llamó Nuestro Mundo, producido por Marcelo Torres y luego por Juan Robles, les mando un abrazo. Bueno, Marcelo Torres ya falleció, Juan Robles está, creo que vive en Querétaro. Bueno, hicimos un programa por unos 4 años, hasta los 12 años de edad, haciendo entrevistas de todo tipo, ¿no? Mi maestro Pablo Carranza, que está aquí, él me enseñó a hacer las voces en off. Me acuerdo que me decían, Humberto, ve con Pablo Carranza, él te va a enseñar a hacer voces en off. Entonces yo dije, ¿qué es una voz en off? No sabía qué era una voz en off. Para nuestros amigos es cuando en televisión lees un texto sobre algunas imágenes que te van presentando. Bueno, ahí fueron mis pininos en la televisión. Luego me tocó estar en la RG en 1993, cuando estaba en mi carrera de comunicación en el TEC de Monterrey. Se abre la posibilidad, vamos a la RG 690, ya en Paricutini 2 de abril, regreso. Y ese fue un momento muy bonito que le voy a platicar rápidamente, porque mi abuelo todavía estaba al aire. Él falleció al año siguiente, el 94. Estaba en la XCT. Mi papá estaba en Radio Alegría en esos momentos, en Noticias. Estaba en el 660 de amplitud modulada haciendo noticias. Y entonces coincidíamos al aire. Un servidor, yo estaba en la RG, el programa mío era el de media hora, era el más cortito, ¿no? Pero de 9:30 a 10, mi abuelo estaba en turno de cabina en la mañana en la XCT y mi papá estaba en el 660M Radio Alegría, estaba haciendo noticias. Martes y jueves, los tres estábamos al aire. Fueron por algunos meses, ya después decayó la salud de mi abuelo y ya no pudo continuar. Pero eso quedó en el anecdotario familiar, muy bonito, poder estar los tres Humbertos Covarrubias al aire durante algunos meses a través de 3 diferentes estaciones. Y después de ahí, bueno, pues hemos hecho algunas otras cosas. Estuvimos en NRM Comunicaciones, en Televisa Monterrey haciendo un programa de videos, por supuesto en Radio Fórmula, y actualmente estamos en Canal 28 haciendo un programa de videos que se llamó Noches de Rock,
y ahora estamos con Efecto Doppler a través de Radio Nuevo León desde hace 3 años. Muchas, esa es la historia. Muchas gracias. ¿Tu mamá qué decía? ¿A quién voy a escuchar? Sí, si estaban al mismo tiempo. Tenía que tener 3 radios. Sí. Está con nosotros también Enrique González Cantú, un hombre apasionado por la radio. El rock and roll lo puso atrás de un micrófono, frente a un micrófono. Su padre, ingeniero, un ingeniero muy reconocido que trabajó con Constantino de Tárnava, fue parte de sus ingenieros, dándole mantenimiento a la XCH cuando todavía era del ingeniero. También su hermano trabajó como ingeniero, que en paz descanse, y quiero decirles que Enrique es uno de los íconos de la música en inglés en la década de los 70s, siendo un hombre que da datos, que da información y que disfruta plenamente estar al aire. Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? No sé si me escucho bien. Sí. Tú dirás, Toño. Perfecto. Adelante, Enrique. Muy bien. Es lo único que quería saber porque tuve problemas al principio con la liga. Pero ya después le robé a mi mujer su iPad y aquí estamos. Pues somos gente radio. Cada uno de nosotros tiene su granito de arena en la construcción de esta pues maravillosa aventura que es la radio. Yo así la considero. A pesar de que mucho se ha dicho que fue en Monterrey donde se inició la radio, hay quienes por ahí últimamente se quieren adjudicar pues una posición que no les corresponde. Mi padre, como decía Toño en la presentación, desde muy jovencito, yo creo que él llegó en 1938, recién egresado del Instituto Electra de la Ciudad de México, ahí estudió electrónica, él provenía de un pueblo de aquí de Coahuila, San Buenaventura, Coahuila, un lugar donde no se podía avanzar mucho escolarmente hablando. Inclusive él me platicó que en 2 ocasiones tuvo que repetir 6.º año, porque pues no había más que seguir hasta que después pues pudo ir a Monclova o no sé, para la secundaria, etcétera, etcétera. La cuestión es de que él llega a Monterrey como en el 38, recién egresado de este Instituto Eléctrica, el Instituto Electra, que fue la primera escuela de técnicos que se fundó en la Ciudad de México. Él llega aquí a Monterrey, se estaciona en Monterrey e inmediatamente pues hace conexión con el ingeniero de Tárnava. En aquel entonces había muy pocos técnicos, según me platica mi papá, y conoce al ingeniero Constantino de Tárnava e inmediatamente forma parte del cuerpo de técnicos, del equipo de técnicos que empiezan a dar servicio y atención a la emisora de radio. Ya era en ese entonces la XH, pero sí hay que reconocer que esta plática que estamos teniendo, compañeros, pues se debe principalmente, no a nosotros, se debe principalmente a los 100 años de estar cumpliendo la radiodifusión en México y en Latinoamérica. Y ahí, a él se debe, al ingeniero de Tárnava, pues el que todos nosotros hayamos abrazado esta profesión, en el caso mío en lo particular, en la locución. Vengo, como he dicho en varias ocasiones, con historia de radiodifusión por mi papá. Desde muy pequeñito mi papá me llevaba a las emisoras de radio donde les daba atención técnica. Tengo varios recuerdos de ello, las grandes tornamesas Gates, las grandes consolas, sobre todo los grandes transmisores. Por ejemplo, hay un transmisor ahí que aparece en una monografía que hizo el profesor Peña, a quien tuve el gusto de conocerlo, papá de Adrián, por cierto, a don Juan Peña Serna. Yo lo conocí alrededor del 64-65 en Radio Programas de México, que fue cuando me inicié en la radio, y él me platicaba de los grandes aparatos y de la
de la fotografía esa famosa que viene en la monografía de don Constantino de Tárnava, donde están recargados en el transmisor de 1000 watts, que tuvo mi papá la fortuna de participar en la instalación del primer transmisor de 1000 watts de marca, era la RCA, un transmisor RCA de 1000 watts, y ahí está papá recargado en el transmisor. Luego viene Abelardo Vaquero, grandes amigos de papá de aquel entonces, y el Rudo, don Ernesto Hinojosa, eran muy, muy amigos en aquel entonces, eran jovencitos que estaban participando en la radio. En este caso, en la cuestión técnica, el Rudo creo que dice ahí en el anecdotario, el profesor Peña, dice que comenta don Constantino, cuando lo entrevistaron, dice que habla de una serie de personajes importantes que participaron en la XCH y en los primeros inicios de la transmisión del 9 de octubre de 1921. Dice que ahí por los 40, pues haber sido en 1940-41, dice que le mandaron a un jovencito, pues muy verde, y luego dice don Constantino de Tárnava, dice que con el tiempo tuvimos que llamarle don Ernesto Hinojosa. Y tengo gratos recuerdos de ese señor, gran señor, de la radio también, los pioneros de aquellos años. Y bueno, como les digo, visité algunas emisoras de radio, me llevó mi papá. A mí no se me daba la locución. Yo estaba estudiando preparatoria y en el año del 64, a mediados de 1964, se lanza una convocatoria en los periódicos locales de aquí de Monterrey, donde se invitaba a jóvenes universitarios que quisieran participar en una nueva emisora de radio que se iba a inaugurar. Esa emisora de radio fue la XCJET en el 148 de la banda de AM. En la actualidad, para ubicarlos, esa emisora es la XCTKR 1480, pero en aquel entonces se lanzó esa convocatoria, nos prepararon a nosotros, fuimos 150 convocados, los que acudieron a la solicitud. De esos 150, pues eliminaron 20, hasta llegar a 20. Luego mandaron a un personaje muy importante, que para mí pues es mi guía en la radio, el que me enseñó cómo entrar a una cabina y cómo trabajar en una cabina de radio. Su nombre es o fue Manuel Rascón Pintor. Don Clemente Serna, don Clemente, que era el director de Radio Programas de México, le llamaba uno de sus genios de Radio Programas de México. Él estaba en la Ciudad de México, era el que entrenaba a actores de telenovelas y a locutores también. Y llega don Manuel Rascón Pintor a Monterrey, ya cuando nos habían seleccionado, estábamos quedando 10 participantes para, pues para abrirnos el campo en la radiodifusión. Llega don Manuel Rascón Pintor, nos empieza a entrenar y luego viene el corte, la eliminación de esos 10, quedaron 5. De esos 5 quedaron 3, y bueno, por la divina providencia, porque yo creo en la divina providencia, quedamos Ricardo Quintanilla, a quien guardo muy gratos recuerdos, el buen Ricardo, ya no está aquí con nosotros, pero seguramente en algún lugar del cielo ha de estar por ahí haciendo de las suyas, con sus participaciones vocales, con sus poemas, un hombre muy, muy preparado y que tuve la fortuna de que fuera compañero de él. Ricardo Quintanilla, estaba Carlos Villarreal, que al par de años dejó de participar en la radio, y un servidor. Quedamos 3 locutores.
Empezamos las transmisiones en la segunda semana del mes de febrero del año de 1965. Para entonces, pues, ya habían mandado nuestras solicitudes a la Secretaría de Educación, donde había que prepararse para los exámenes de aptitud, los títulos de locución para pues estar aprobados para agarrar un micrófono y para decir algunas cosas por ahí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los locutores, no? Somos los ojos de los radioescuchas, somos los que le damos a la transmisión con nuestras pausas y con nuestra forma de describir las cosas, le damos magia a lo que hacemos. La locución de la radio es una magia. Yo siempre le he llamado así, porque las personas que nos están escuchando frente a sus aparatos receptores, lo que nosotros les estamos describiendo y diciendo, ellos se imaginan tantas cosas. Fue por eso que en 1966 entro yo al grupo de Estrella de Oro. Don Clemente Serna Martínez vende la emisora XJT Radio Jet a lo que eran en aquel entonces dos Estrellas de Oro, emisoras de radio de don Chucho Nicho, con todo respeto, y que ya para aquel entonces, Panchito, con todo respeto también, a Francisco González Sánchez, pues ya estaba también haciendo sus pininos como directivo de las emisoras. Y en aquel entonces venden Radio Jet, se convierte en TKR. Yo sigo anunciando con mi manera y con mi estilo muy, muy nuevo, o sea, muy joven, canciones rancheras, al Palomo y el Gorreón, a Cuco Sánchez, a Amalia Mendoza, etcétera, pero pues, yo lo anunciaba a mi estilo, como si estuviera anunciando a los Beatles o a los Rolling Stones. Y en una ocasión llega Francisco González a la emisora en el edificio Santos, me ve y me dice: usted no tiene nada que hacer aquí. Pues a mí me impactó por lo pronto, porque era un joven más o menos de mi edad, pues somos de la misma edad, y dije yo, bueno, pues yo creo que hasta aquí llegó mi carrera. Me dijo, por favor, lo esperamos el lunes en Padre Miri Galeana y la XRG. Llega ahí y habla con Julián Villarreal y le dice que inmediatamente le dé horas de cabina. Dije, bueno, pues maravilloso, ¿verdad? Encantado. Así fue como al poco tiempo después, en 1966, a mí me había impactado la magia de un personaje que se llamó el Wolfman Jack, Robert Smith, un locutor que trabajaba en unas estaciones de radio Master Blaster que estaban en la frontera. Estas emisoras de radio Blaster Frontera son emisoras que transmiten con un guataque tremendo. La de Villacuña, por ejemplo, esa emisora de radio llegó a transmitir en alguna ocasión hasta con 1,000,000 watts. Antes con 500,000, mucho antes con 150 y posteriormente con 50,000 watts, un poco antes, pues subiendo la frecuencia. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Comunicaciones y Transporte permitía en México hacer eso, aumentar las frecuencias. En Estados Unidos no, por eso esos personajes como el Wolfman Jack le llamó la atención lo que estaba sucediendo en la frontera con México y Estados Unidos, y se viene directamente a la frontera desde Nueva York para tratar de introducirse en la estación, esa precisamente al que estoy haciendo referencia, creo que era la XER y luego después fue la XAR, algo así. La cuestión es de que el Wolfman Jack entra a esa emisora de la frontera y en las noches, allá por los años 60, en el primer lustro de la década de los 50, se escuchaba mucho la emisora en la noche, después de las 12 de la noche. Yo la escuchaba años antes que entrara yo a la radio y a la XRG, y me impactó, fue para mí algo mágico, el Wolfman Jack, y dije, esto es lo mío.
Por eso es el segundo personaje a quien yo agradezco definitivamente en mi carrera haber seguido sus pasos. Don Manuel Rascón Pintor y al famoso Robert Smith, Mr. Wolfman Jack, David. Muchas gracias, pero Enrique. No podía dejar pasar, porque es lo que muchos están esperando también. La voz del monstruo de aquella época. Fue gratificante para mí el que este personaje se haya mantenido pues en el anonimato mucho tiempo. Por eso me invitaban en la televisión a hacer el monstruo y yo nunca quise hacerlo, porque pasa de que si a uno lo ven actuando de esa manera, se desvirtúa el personaje, pierde la magia, porque la radio es magia. Y estos personajes como el Wolfman Jack, el monstruo, etcétera, etcétera, son personajes de la radio. Eso fue lo que lamentablemente le pasó al Wolfman Jack, a Robert Smith, cuando pues, le llaman de la televisión al Midnight Special. Y quiero que sepan que pues, no fue una decepción para mí verlo en televisión, pero vi que se bajó lo que significaba la grandeza que yo escuchaba en esa voz transmitiendo a través de la radio, vino a decaer un poco. Y él mismo lo dijo, inclusive en muchas entrevistas que le hicieron, que lamentaba haber participado en la televisión, porque ese personaje sí fue ignoto, sí fue un personaje cubierto de misterio, porque nadie sabía qué era. Inclusive pues una película le dio un resalte tremendo, como fue el American Graffiti del señor George Lucas por allá en el año del 72, 73 aproximadamente. Muchas gracias, Enrique. Pues mi carrera, aquí le voy a parar, ya sé que me alargué mucho, pero esa es mi carrera. Pero recuerden una cosa, lo importante de la radio, pues somos todos los que participamos ahí, cada uno en su especialidad. Y con esto pues nada más quiero cerrar que agradezco a mi padre que me haya también introducido de alguna manera en el radio y también a estos personajes que les platiqué, el señor Manuel Rascón Pintor y el señor Robert Smith, Mr. Wolfman Jack, que me inspiraron para hacer radio. Y ya mi carrera pues data de más de 53 años. Pero pues esperando qué, esperando nada más la satisfacción personal. Eso es todo. Muchas y a veces, gracias. Trabajando por amor al arte. Ustedes me han de entender. Muchas gracias. Wow. Finalmente tenemos la historia con Adrián Peña Herrera. Como dije, su padre inició en la XCH y tiene mucha historia que platicarnos también, Adrián. Fíjate que junto con Enrique, qué casualidad que papá inició en 1938 también en la XCH, junto con tu papi Enrique. Y yo creo que esa generación junto al Rudo Hinojosa y toda esa personalidad que tuvo el ingeniero en reunir talento, contenido, audio, calidad en todo, forjó grandes personajes de la radio, de la industria en general. Y volviendo al tema de las fronteras, pues yo nací en Nuevo Laredo, 1961, nace la XEGNK, estación de mi tío Guillermo Núñez Kitt y de papá, y crecí en una cabina porque estaban los estudios junto a la casa y había un pasadizo secreto y yo me iba en pañales a las 6 de la mañana a tocar las puertas y a saludar a las operadoras y hola, ¿qué tal? Besos y demás. Desde entonces ya pintaba. Y esa idea de recibir señales en la frontera, a ti te tocó también, Toño, y a mucha gente nos tocó. Señales de San Antonio, de Laredo, Texas, a Nuevo Laredo, los canales de televisión, CBS, ABC, NBC, nos dio un bagaje muy, muy interesante, ¿no? Nos dio otra idea de hacer así como el Wolfman Jack, pues tratar de imitar los formatos de las estaciones de radio, sobre todo de música en inglés, de pop, de rock, de country, etcétera, y de alguna forma lo fuimos trayendo
después a Monterrey. Cuando me cambio a Monterrey, nos cambiamos a Monterrey, después de Nuevo Laredo, en la secundaria, secundaria 10, no se me olvida cuando empiezo la secundaria aquí en Monterrey, y empiezo a trabajar con papá en la JM, ahí en la XCT, en 15 de mayo y Suazua, con tu abuelo y con muchos más, Ávila Rubí, con tu papi, con Héctor Humberto, Jorge Alberto Garza, Enrique Salinas, Pepe León, Ramiro, y ahí empecé de chavo, 12, 13 años. Yo me acuerdo que estaba en secundaria y, como decían en aquel tiempo, te hacías la perra o la pinta y te ibas a la cabina de radio, y Pepe León iba a disculparse como si fuera mi hermano mayor. Yo le digo a mi papá y a mi mamá que estás trabajando. Y era puro cuento, yo estaba en la cabina y cubría algunos turnos cuando los locutores fumaban o se iban al baño, cuídame la rola y cuídame el disco y no me tardo, no, se tardaba en media hora. Y después iba a comprarle cigarros, refrescos, fritos, cuando se podía fumar y tomar en cabina, ahora, hoy por hoy no, bueno, algunos sí lo hacen. Y así empecé, de operador, empecé a trabajar. Me daban turnos quebrados, faltaba un locutor, faltaba un operador. Adrián, me hablaba Ávila Rubí o papá, vente de 6 a 12, ¿no? Y me dejaban colgado de 6 a 4. En fin, ese fue el comienzo mío. Después empecé a producir, a grabar, etcétera. Me fui con Domingo García Carrera a Radio Monterrey. Ahí empecé, ahora que es El Heraldo, bueno, después fue La Invasora. Luego Stereo 7, Radio Cono, la RG, 99, Stereo 7, México, Canal 5, Guadalajara, Sonido 103, que ahora es 40 principales, Veracruz, la XEU, Vallarta, un chorro de partes, ¿no? Empecé a participar y regreso a Monterrey. Me fui a Chihuahua también y anduve de judío errante, ¿no? Alguien me decía que parecía eso, ¿no? Pero pues me gusta participar con la industria. He estado con la industria en el Valle de México, en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas, en muchas partes. Y yo creo que ese bagaje de la radio americana que nos rebotó de repente cuando no había internet y cuando no había nada, y que íbamos a comprar discos a la frontera, a Laredo, a McAllen, a Brownsville incluso, a la Isla del Padre, a los conciertos. A ver, Starship, Cheap Trick, que por cierto viene Cheap Trick en Monterrey. Todo eso nos dio algo muy importante, y sobre todo nuestros padres, ¿no? Que se dedicaron a esto y que nos dieron ese push, ese empujón en buena onda a conocer todo esto, a conocer los transmisores, las cabinas, los estudios, las personalidades, los artistas incluso, y la música en general, la música en general. Esa es mi aportación muy tranquila a la industria de la radio y televisión en estos 100 años, que son muy importantes. Papá trabajó con el ingeniero de Tárnava y yo creo que pues, toda la información que nos dio en la monografía, en las fotos, en las transparencias, con Alicia, con Patricia de Tárnava, hijas de Luis de Tárnava, también que estuvieron excepcionales en esa recepción en ese en la Guardia de Honor el sábado pasado, y ahí tuvimos una entrevista muy, muy interesante y un reencuentro con esa esencia de lo que es la radio. Muchas gracias, Adrián. Como ustedes se darán cuenta, tenemos mucha historia que contar, faltarían horas y horas para poder completarla, pero por desgracia tenemos que terminar con una pregunta muy importante para los cinco. ¿Cómo ven el futuro de la radio? Eduardo. Pues incierto de cierta manera, Toño, porque pues realmente ha cambiado mucho la radio. La radio de antes era creativa, se preocupaban mucho por los contenidos propios que había que darle, y hoy es diferente. Hoy es diferente. Hay nuevas generaciones que han dejado a un lado los valores, los principios, dentro de lo que constituye incluso la propia Ley Federal de Radio y Televisión, promulgada en 1960, que la han pisoteado totalmente.
Entonces sí urge un cambio que ojalá las nuevas generaciones lo hagan, que retomen muchas de las cosas de lo que se hizo en aquellos años, ¿verdad? Que era un medio de entretenimiento. La radio nos transporta a través de la voz, a través de la imaginación a muchos lugares. Y hoy no concibo yo cómo hay estaciones de radio que permiten, y perdón, pero no es contra nadie, a pseudolocutores que no tienen ni siquiera la autorización, ¿verdad?, para poder hablar frente a un micrófono, porque es una gran responsabilidad, y lo dejan así. La radio y cualquier medio de comunicación debe de considerar que es un medio que construye, no destruye. Y desgraciadamente las nuevas generaciones están inmersas en una destrucción total, en una destrucción. Por eso yo lo veo incierto. Desde luego la tecnología nos permite hacerlo pues de otra forma, porque ya las señales llegan a muchos lugares, al mundo, incluso a través del internet, y pues ojalá que se aproveche esas herramientas para poder lograr los objetivos. Es preocupante, sí, porque pues la radio siempre seguirá vanguardista, desplazando muchas veces a la televisión, porque la radio es instantánea, es al momento cuando se trata de la información. Y también, como lo acaban de mencionar ahorita nuestros compañeros, pues bueno, a través del tiempo el entretenimiento se ha dado, a lo mejor quizá copiando algo del extranjero y todo, y ojalá que eso se pudiera retomar para bien del público, para bien del auditorio, porque no podemos seguir así. Gente que de repente, ya no son palabras malsonantes, son cuestiones ya groseras, ofensivas, de inmigrantes, ofendiendo a la mujer incluso, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay una situación dentro de la Ley Federal de Radio y Televisión que lo prohíbe, por eso digo que ha sido pisoteada, y que debe de exigirse nuevamente la licencia del locutor. Porque un locutor es un espejo ante la sociedad. Lo que uno dice, lo que uno hace, como uno habla. Si yo digo aiga, es que la gente cree que está bien dicho, y con respeto a quien lo diga. Pero debemos de considerar que debemos de construir todo esto, nuestro propio vocabulario, nuestro propio idioma. Entonces, pues sí, sí lo veo yo muy incierto, muy incierto. Ojalá que cambie, ojalá que cambie. Muchas gracias, Eduardo. Sergio Becerra. Yo soy más optimista que Eduardo. Debemos darle a la radio respiración de boca en boca, no de boca a boca. Soy más optimista porque pienso que, por ejemplo, el papel de las defensorías de audiencia se deben destacar más y deben resaltar más. Yo no creo que debería haber una manifestación de personas en una macroplaza pidiendo que se regrese Opus al cuadrante. Yo confiaría, no la hubo porque desapareció la invasora y tiene la misma importancia o más. Entonces yo confío en que un defensor de audiencias reciba, escuche al auditorio, piensa que acepte qué camino debe seguir para que la radio continúe en su papel de comunicar, de informar, de entretener. Y pienso que el auditorio en eso tendrá una gran oportunidad, y que el concesionario, permisionario, le dé el papel relevante que debe tener un defensor de audiencias. El auditorio no tiene por qué andar manifestándose en una calle por una estación de radio, por una señal o por un género. Debe estar en los cauces, y ahí sería muy importante que el auditorio sepa que tiene esos caminos y que el defensor haga su papel y que sea la relación con el concesionario, no para complacerlo a él, sino para escuchar al auditorio, y la radio
tendrá larga vida. Gracias. Humberto. Gracias, Toño. Yo creo que yo lo veo de dos maneras. Por un lado, creo que es importante que la radio vea la manera de regresar a poner atención en las generaciones más pequeñas, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Por eso es muy, muy importante el trabajo de la radio universitaria como lo hace Radio UDEM, pero también falta los niños y los jóvenes, porque lo que sucede es que prácticamente ya la generación X hacia arriba, pues son los que escuchamos radio, seguimos escuchando radio, seguimos atentos a la radio y como que se ha olvidado a las generaciones más jóvenes y entonces ya nos están creando a nuevos radioescuchas y si no hay quien consuma el producto, pues entonces el producto se va a dejar de consumir. Es importante atender esas audiencias, cada vez hay menos programas para niños. Yo que empecé como locutor infantil, bueno, tengo esa sensibilidad de ver que cada vez hay menos programas dirigidos a los niños, que es un gran mercado, sin duda, hablando en términos de mercadotecnia, y los jóvenes también, por supuesto. Y por otro lado, está el tema de hacer ese link, esa sinergia con las nuevas tecnologías. Yo creo que en realidad la internet no es una tecnología que esté peleada con la radio, al contrario, se puede hacer una sinergia muy buena para potencializar la radio y que la radio ahora, más allá de las ondas hertzianas, llegue a todos lados, pero muy importante la base de la radio. Como decía Eduardo, el tema de que haya locutores reales, locutores, porque el tema de hablar ante un micrófono genera una responsabilidad importante. A diferencia de los chavos que utilizan su celular para hacer transmisiones, la responsabilidad de un locutor es diferente y eso es muy importante, que se haga esa diferencia entre el trabajo profesional y el trabajo que está bien, ¿no? Para la diversión está padrísimo que los youtubers, los influencers y demás, pero sí dejar esa diferencia entre quién es locutor y quién no lo es. Muchas gracias. Enrique González, el futuro de la radio. Sábado pasado, tengo entendido que fue el sábado, ¿verdad? Ya di mi impresión, es lamentable lo que está sucediendo con las emisoras de radio. Pero compañeros, el problema no es el que está ahora en este momento en las emisoras guapachosas, sobre todo. Yo les llamo estaciones tamaleras, que a los radiodifusores no les interesa que quienes abren el micrófono tengan esa responsabilidad. Primero el amor a la radio y la personalidad de ser respetuosos. La programación también es un problema tremendo. Tenemos que considerar que la programación significa planificar y se tiene que planificar la radio. A mí me enseñaron a entrar a la cabina de radio nunca con las manos vacías. Don Manuel Rascón nos decía, nunca entren con las manos vacías a su programa, aunque sea un programa de cabina. Tienen que traer un guión, algo preparado, a un mensaje que construya. Y bueno, si uno de los graves escollos precisamente de la radio es la improvisación, pues resulta, compañero, pues obvia la importancia de la programación. Es muy importante. Algunas emisoras de radio han dado pasos gigantes en los últimos años y en este campo de la programación, pues es un concepto que hay que poner ahí siempre el dedo en la llaga, en la programación, en la planificación. Y ciertamente cuando nos referimos al mensaje musical que forma parte de la programación, debemos decir mejor pues el mensaje fonográfico, porque más del 99% de la música que escuchamos en radio es grabada, es decir, discos, cassettes, cintas, discos compactos, memorias, USBs, etcétera, etcétera. Y en cuanto pues al mensaje noticioso, mejor estaría denominarlo tiempo de lectura, pues el mayor porcentaje de emisoras de radio carece de personal periodístico, que
pues también tiene que ser preparado. Deben de pasar por un tamiz, por una preparación de gentes profesionales y reconocidos sobre todo. Y entonces es necesario mantener precisamente pues un informativo radial muy especial. Y esto determina que tenga lectores de prensa muchas veces en vez de reporteros. A los reporteros, a los que tienen una actividad periodística, se les nota cuando están leyendo. Y pues tienen que estar capacitados para que no se les note. Pueden leerlo, pero que no se les note que están leyendo, ¿verdad? Entonces, principalmente hay que conocer a nuestro público. Los personajes de la radio actualmente deben de conocer a su público. Pero repito, y con esto cierro, los responsables de hacer buena radio y de preparar personal profesional, pues son los dueños de las emisoras de radio, con todo respeto. Muchas gracias, Enrique. Adrián Peña. Definitivamente, la cabina es un altar. Hay que persignarse al entrar y no entrar con las manos vacías, como dice Enrique. Y al salir también, agradecer, prepararse. Y yo creo que los primeros influencers, youtubers, somos nosotros los locutores. Y también tenemos el deber de enseñar a las nuevas generaciones con cursos de locución, con carreras universitarias, maestros como tú, Humberto, y muchos que hemos desarrollado tantos formatos, tantas generaciones, que es un compromiso que debemos de preparar a la gente. Y como dice Lalo Alvarado también, que tengan talento, que tengan contenidos, que estén preparados, sean influencers, sean lo que sean, locutores, comunicadores, todos debemos estar preparados, porque esto está avanzando tan rápido que nos va a rebasar el día de mañana. No nada más es ponerte en un celular y ¡ah, ja, 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 qué bonito! Y un selfie y una historia. No, hay que tener contenidos realmente que valgan la pena, que promovamos algo a la sociedad, a la comunidad, informar bien, sobre todo, porque de repente tanta nota fake que no vale la pena. Esa es mi opinión y nada más. Muchas gracias. Eduardo Alvarado Ginesi, Sergio Becerra, Héctor Humberto Covarrubias, perdón, Enrique González, Adrián Peña, gracias por estar con nosotros en este ciclo al aire desde Nuevo León, centenario de la radio en México 1921-2021, en esta mesa que hemos llamado Legado de Pioneros, la familia radiofónica. Gracias, Radio UDEM. Gracias, Tres Museos. Fuerte aplauso para nuestros invitados.